Nimeria. Nimeria, di hola, está aquí un poco más a la bajada, está viendo cómo juego o cómo vamos a jugar. Así que bueno, vamos a continuar la historia por donde la habíamos dejado, que estábamos en un momento bastante peliagudo, iba a decir yo. Así que bueno, a ver, Connor, ¿qué me tienes que contar? ¿Esto es normal, gatita? ¿Esto es normal, gatita? Creo que no. ¿Qué hagas? No sé, se marcha. Bueno, vale, has empezado a ver fantasmas. ¿Y qué? Es verdad que estábamos en el punto en el que estábamos viendo a Joe por todas partes. Madre mía, ¿cómo que y qué? Sí, ¿y qué? Todo el mundo ve fantasmas alguna vez. Es parte del trabajo. Sí, bueno, esta es Chelsea. La perdí cuando empecé a trabajar aquí, pero hemos hecho buenas migas. Es un humor un poco negro eso, ¿vale? Un humor un poquito negro. Y este es Tim. Tim era bastante problemático antes de hacerse amigo mío, ¿verdad, Tim? Eso se supone que son dos muertos, que ha muerto a causa de este muchacho. Así que no me gusta el rollo, ¿vale? En serio, no le des la más mínima importancia, ¿vale? Estoy mirando a Connor de forma un poquito sospechosa. El cerebro puede jugar malas pasadas cuando está sometido a gran presión. Y alégrate que sea yo a quien ves. Hay fantasmas peores, créeme. Bueno, pues que precisamente yo era un buen hombre, ¿vale? Supongo que tienes razón. No, no la tiene. No te va. Pensé que iba otra vez a Lison a besarle. Porque lo he intentado ya, esta sería la segunda vez. Ya lo he intentado una vez, la señorita. ¿Te apetece hacer algo esta noche? ¡Oh! Necesito, bueno, básicamente no estar aquí. Le estoy pidiendo la cita a Connor. Oye, pues sí, pensaré entonces algún plan. Vendré a buscarte cuando acabes tu turno. Voy a tener una cita con Connor cuando realmente estoy enamorada de Daniel. Aunque Daniel pasa de mí. Esto es un follón. Volver con un ex nunca es buena idea, nunca es buena idea. Aunque realmente no sabemos si es su ex, no voy a comprar nada. Realmente no sabemos si es su ex. Usa una mesa cama a la vez. Vale, no puedo usar la otra. Vale, pues nada, usamos solo la amarilla, ¿vale? Esta no nos vale para nada. Pero realmente no sabemos si Connor es novio, o sea, es novio o no. Porque siempre preguntaban, bueno, ¿y qué tal con lo del tema de Connor? No sé qué, cuando has vuelto, tal. Pero claro, arrastrar, arrastrar, ¿esto qué es? Ah, bueno, vale, o sea, el rotulador ese me ha hecho gracia. Es la primera vez que lo uso. Vale, cerebro aquí, aquí y aquí. Y la verdad es eso, que no sabemos si Connor realmente es nuestro ex. Por lo que han hablado, Oliver, por lo que han hablado me ha parecido que sí. Pero no lo estoy segura ahora, yo creo que son exes. Vamos a ver a esa muchacha. ¿Este quiere camilla? Pues espera un poco. Amigo, usted se tiene que esperar aquí. Tío, esto no consigo engancharlo nunca bien. Me quita corazones, always, always. Siempre me quita mis corazones. No consigo. Y este quiere gel, toma, gel para aquí y toma, toma. Y venimos al sofá, que viene al sofá también. Y voy a cobrar ya estos, voy a cobrar ya estos. Vale, que si no, se me van a quitar los corazones y paso, ¿vale? Prefiero... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Venimos a esta y venimos a este, ahí, y camilla, vale. Esta mujer quiere camilla, pero está en el sofá cómodo, así que se espera un poquito. Señora, lo siento, se tiene que esperar, vamos a meter a esta en el tag y a esta aquí ya en camilla. Es que si uso las dos, pierdo, ¿vale? Y no quiero perder un reto. ¡Me niego a perder un reto! Vale, tenemos este hombre también quiere venirse al sofá, la mujer también, así que las metemos a las dos. También quiere este rosa, metemos a los dos. Y cuanta más gente hay, creo que voy más fluida. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Pero creo que al ver tanto estrés de trabajo, creo que me doy más prisa. Si no, voy como tranquila, voy wealthy. Vamos paseando, tengo solo una señora. Estoy aquí, viviendo la vida loca. Estoy nerviosa porque no sé qué va a querer preparar con una en la cita. Espero que no sea algo muy excesivamente romántico. Espero que no se pase romántico, porque entonces me mete a mí en un aprieto, ¿vale? Porque se supone que yo estoy muy enamoradísima de David. O eso imagino yo, ¿sabes? ¿Veis cómo siempre me quita un corazón ahí? ¡Qué paciencia tengo que tener! Vamos a ver, si hace una cita muy romántica, ya os digo que a mí me dan los mil males. No sé qué pensáis vosotros. No sé si realmente debemos serle fiel a una idea de enamoramiento con Daniel, que no sabemos. ¡Ah! ¡Que se me va el corazón! Vale, vale, prefiero cobrarte ya. Vale, esto por aquí. ¡Ey! Se me va el corazón de este. ¡Oh, tío! Me pongo aquí a marujear y se me va el santo al cielo. No pasa nada. Pues eso, no sé si realmente le tenemos que ser fiel a la idea de enamoramiento que tenemos con Daniel, porque realmente no ha pasado nada. Es un enamoramiento como de instituto o algo así. No lo sé, entonces no tengo ni idea. No sé qué debemos hacer, chicos. ¿Qué opináis vosotros? Estoy en un dilema de amores. En un dilema de amores. Vamos a ver, espérate. Vamos a poner este el gel. Este se me va a acabar enseguida, así que os voy a cobrar ya. Vale, este sí que iba el tag. Se me va a acabar ya. Mejor de 3 en 3 que se me vaya un corazón, ¿eh? Lo prefiero. Vale, tapones, aquí una estrella solo. Rotulador. Sí, 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 sí. Aquí, aquí, arrastra, arrastra. Vale, solo una camilla. Que no se me olvide el tema de la camilla, que ya me pongo aquí a hablar y se me olvida, ¿eh? Es capaz de que se me olvide. Vale, deditos por aquí y dedito por aquí. Vale. ¡Tío! ¡Siempre pierdo un corazón! ¡Maldita sea! En serio, necesito que sean siempre dorados. ¡Dorados! ¡Dorados! Vale, radiografía. No la estoy cogiendo, así que por acá. Bien, bien, y esta mujer que quiere camilla. Y este hombre camilla, se espera, señor.
Lo sentimos, pero de uno en uno. No puedo poner, no puedo usar esa segunda camilla. A ver, espérate. Aquí está. Y este hombre aquí. Esta mujer a la silla. Vamos a cobrar a estos. Este hombre a la silla. Este aquí. Roturador aquí. Atender a este. Este hombre aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no se ha venido? Si le he dicho que se viniese ya. Vale, esto lo tenemos. Camilla no. Lo siento. Ahora sí. Camilla sí. Arrastramos. Arrastramos. ¿Qué pintamos exactamente? Este quiere camilla. No puede ser, señor. Un momentito. Este hombre quiere tag, este niño. Me estoy concentrando. Tú ya te puedes venir aquí. Venga, antes de que me bajes el corazón. Aquí y aquí. Vale. Niño al tag. Este me está bajando. Ojito a este. Vamos a atender a este y cobramos, ¿vale? Cobramos. Por favor. Uf. Primero que hago ya por fin, tío. Sin que se me bajen los corazones. Vale, ponemos este aquí. Luego radiografía por aquí. No voy a llegar a las 3 estrellas ni de Blas. O sea, tú fíjate cómo voy de turno. O sea, voy por aquí y no voy a llegar. Vale. Este por aquí, vamos para acá, esta la camilla. ¿A qué camilla me he ido? Bueno, da igual, una camilla que otra, nos importa poco. Tío, las radiografías me cuestan muchísimo. Ahí está, y me bajan a Juan. Te odio, radiografía. Vale, sí, así que podemos usar doble, así que no hay problema. Vamos a intentar, ahí. Vamos a intentar hacer un grupo de gente para cobrar, porque es que si no, va a ser mal apaño. Este está bajando bastante rápido. Vamos a intentar, tío, me está bajando. Ah, tengo que atenderte. Vamos. Tengo que atenderte. No veo el ratón. ¿Dónde tengo el ratón? Aquí. No veo el ratón. Esta mujer a la camilla. Esta mujer a la camilla. Con estas dos no llego. Pero vamos, ni de broma, ni intentándolo, ¿eh? O sea, no voy a llegar a las 3 estrellas. Pues ya sabéis que de todas formas, si no, luego out of camera ya me pongo yo a intentar hacer las 3 estrellas. Pero no voy a llegar. ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que los retos te dificultan mucho que llegues a las 3 estrellas. Entonces, si te pasas el reto una vez, ya está. O sea, lo tienes pasado, no hace falta que te vuelvas a pasar. Y luego puedes poner a la gente en 3 camillas si te da la gana, ¿sabes? Entonces, veis, me he quedado un pelín lejos, tío. ¡No! Así que venga, que ahora se supone que va a venir Corona por mí. ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Ultrasonidos! Usa los ultrasonidos y la tecnología sónica para eliminar los coágulos. ¡Ay, eso mola un montón! Aquí tenemos a Connor. ¿Estás lista para ir de aventura? ¡Hora de aventuras! ¡Totalmente! ¿Qué has planeado al final? Dios mío, bueno, tengo que elegir entre una comedia romántica que han estrenado justo hoy o una visita al mercado agrario nocturno. ¡Uy! ¿De verdad? Sí, claro, por... he oído que los Monster Trucks están en la ciudad. ¡Oh! No me digas que me haría al final con Connor. Y que hay organizado, y además este, le está flipando mucho. Y que hay organizado un combate de lucha libre en el gimnasio. Sigue hablando así, te propondré matrimonio esta misma noche. ¿Qué me estáis contando? Hola Daniel, ¿te imaginas que llega Daniel? El último que llega al coche invita a los perritos calientes. ¡Oh! No me puedo creer. Pero si yo estaba en cita romántica hace no mucho con Daniel, ¿sabes? Oh my god, claro, es que Daniel se ha marchado y yo sigo sin saber nada de él. Llegué a casa a las 3, a las 3 de la mañana y me regaló encima una máscara de luchador. Oh Dios mío, pues con este soltero, tú también, blanco y en botella, ya. Me alegra mucho saber que te has divertido después de tanto tiempo. Mal asunto, ay mira, mira a la niña esta, ahora niña. ¡Ah! Oh no, yo salvo a tu padre. ¿Qué quiere decir? No puedes estar aquí, dime que está bien, por favor. Ay, sí que están todos bien. Lo estoy, un poco agujereado por los pinchazos de los análisis, pero lo estoy. MPF. Eso. Me parece fatal. La gente siempre dice que tengo las manos muy suaves. Ya, bueno, y yo qué sé. Vale, bueno, se ve que la pincha el director del hospital. Ojito al dato, ¿vale? Solo me queda hacer un chequeo médico. Si sale bien, me quedará confirmado que estoy sano como una pera. Más bien como una manzana. ¡Eso es genial! Ya me había preocupado mucho. ¡Ay, voy a buscarte fluido de contraste! Venga, vamos, que vamos a tratar a este hombre. Lo vamos a tener aquí en la camilla, lo estoy viendo venir. Y la niña se va a quedar ahí ocupando mi sitio, vale. ¡Tengo 3 camillas! ¡Ojo al detalle! Vale, lo que voy a hacer es que voy a aumentar una de ellas, vale. No voy a ser ratona, vamos a invertir un poquito en el hospital. Y voy a invertir, ¿en qué invierto? Pues en esto. Este equipo de resonancia magnética es más rápido y eficiente que el modelo anterior. Me lo compro. ¡Ah! Vale, me parece guay. Yo creo que ya está, ¿no? Vale, venga, jugamos. Venga, yo te atiendo. Te estoy pasando los ultrasonidos. Te estás quedando como nuevo. Aprovecha, amigo. Te tengo ya casi listo, ¿eh? Casi listo te tengo. Y eso que acabamos de empezar. Vale, tenemos a este. Vamos para acá. Aquí. Señora cobrando. Esta mujer quiere ir a la resonancia. Ya no sé ni hablar. No sé ni hablar. Vale, queremos venir para acá. Queremos venir para acá. Ultrasonidos. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Busca pequeños coágulos de la sangre. Uy, aquí suena, aquí suena. Vale, lo encontré. Hay
que estar pendiente al sonido. Ahí está, vale, hay que estar pendiente al sonido, me voy a subir un poco, porque hay que estar pendiente de cómo suena, ¿vale? Entonces, corre para acá, Alison, que ya me había despistado. Entonces, mola eso de los ultrasonidos. Oliver, ahí arriba, ¿qué haces, Oliver? O sea, deja de trepar. Deja de trepar, estás muy loco. Vale, las tenemos a todos en dorado, así que se van a esperar un ratito y yo voy a atender a este, que estoy perdiendo aquí el tiempo de mi vida. Vale, entonces vamos a poner a la señora aquí en el sofá. Es fácil, esta mujer va a tener varios tratamientos. Vamos allá, vamos a tratarte con el rotulador rojo. Te vamos a poner este y este, ¿vale? Me parece muy extraño el tema de la cita de Connor. Muy, muy extraño. Muy, muy extraño. No sé, no sé, no entiendo por qué ha ido todo tan bien. No lo entiendo. Vale, este quiere sofá. Aquí, bueno, bueno, voy a cobrar, que aquí se me acumula la gente. Luego venimos para acá. Esta muchacha quiere esto. Y este quiere que le chequee. Vale, quiere que le chequee. Y a esta mujer quiere sofá. Vamos a ir ya con este hombre un poquito, porque si no, luego me regañan. ¡Eh, tío! Es que encima pongo las radiografías y pasan de mi culo. Y no puede ser, ¿sabes? Porque lo he puesto bien y se queda ahí como parado. Tío, me están tongando. O sea, me están intentando hacer la vida imposible en este hospital. ¿Quieren que me marche? ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me rendiré! Venga, Alison, por favor, date un poco de prisa. A este y a este, venga. Tratamiento rápido. ¡Se me va el corazón de este! ¡Cobramos! Se me fue el corazón. Me he dado cuenta muy tarde, muy tarde. No pasa nada. Vamos a atender a este y luego venimos con este. Quiere rayos este. Vale, tapones, tapones para ti. Y nos volvemos con este hombre. A este hombre lo tenemos ya casi listo, ¿eh? Y estamos, vamos, nos hemos pasado. Nos falta todavía bastante para la mitad de turno. Así que vamos bastante bien. Vale, a este ya tenemos, lo tenemos completado. Y este hombre también quiere radiografía. Dorado, dorado, pueden esperar un poquito. Muy bien, así que vamos a ver. Camilla, Camilla, que me ponga de las venas, que me ha gustado. No, tío, ponme de las venas, que quiero ver los coágulos. Quiero encontrar coágulos para la gente. Bueno, para quitárselos, más que nada, no para ponérselos. Que si no, no quiero que les pase nada malo. No en mi turno, no en mi turno. Vale, vamos a ver. A este sí que quiere que le busquemos coágulos. A ver, que hay que escuchar. Aquí, aquí. Ahí. Vale, es que aquí hay más. Uf, vale, es que hay que escuchar, vale. Hay que escuchar bien el sonido de los ultrasonidos. Porque si no, ¿qué le pasa a este? Se había quedado ahí como parado, medio zombie se había quedado. Vale, está aquí de naranja. Venimos para acá. No sé, ¿vosotros con quién pensáis que va a acabar Alison? ¿Con Connor o con Daniel? Porque me da a mí que Daniel va a aparecer en escena muy pronto, antes de que nos demos cuenta. Me parece a mí que va a aparecer y esta mujer va a estar en un dilema moral, porque no va a saber de cuál está enamorada de verdad. Ya verás. Estaremos en un problema. Y la verdad es que Connor es majo, ¿sabes? Pero yo qué sé, no sé. Yo me había hecho la idea de que iba a ser novia de Daniel. Y yo qué sé, me había hecho esa idea. No lo sé, no sé qué va a pasar aquí. A ver, rotulador azul. Venga, os está para acá. Vale, así arrastramos, arrastramos. Sofá, sofá. Este no está en dorado, así que ojito con curarle. Lo que me parece raro es que se tenga que quedar este pobre señor todo mi turno, ¿sabes? Es en plan, pero si ya te he curado, ya te puedes ir. Digo yo, digo yo. Voy a atender a estos que no quiero que me baje el corazón. Y vamos a atender a estos dos. Vale, vamos a ver. Lejos, lejos. Ahí. Vale, ya está, ya está. Me gusta el de ultrasonidos. Está muy guay. Me gusta bastante, tío. Vale, vamos a ver. Estamos ya aquí todos. Vamos a atender a esta mujer. Aquí y aquí. Vale. La tenemos. Y ya está, ¿no? Me queda todavía un cuarto de turno. Vale, me queda ya poquito. Yo creo que ya está. Yo creo que en estos que tienes que hacer cosas de estas, de gente que te está esperando y no sé qué, te dejan que sea un turno un pelín más largo, o es la sensación que me da. Pero bueno, tampoco haría falta, ¿sabes? Que me lo he pasado bastante rapidito. Vale, está aquí el rosa. Rosa por aquí, este hombre aquí. Este era solo un tratamiento, ¿verdad? Vamos a cobrar, a cobrar, a cobrar. Cobramos a todos juntos. ¿No voy a llegar a las 3 estrellas tampoco o qué? O sea, ¿a qué juegan? ¿A qué juegan? Que necesito las 3 estrellas, que no me conocéis, ¿o qué? Necesito las 3 estrellas, que soy una viciada a estas cosas, a estos juegos. Vale, tapones, tapones para allá. Y ya está, ¿no? Oliver lo hemos encontrado. Me faltaría gente, me falta gente. Venga, entren. Este por aquí, este viene al sofá. Y va a querer radiografía, este quiere gel. Así que para ti, gel. Me falta gente, si no, no llega a las 3, ¿eh? Ahí, vale, perfecto. Este para acá. Vale, sale en dorado, pueden esperar, así que este, a ver. No lo encuentro. Ah, tío, qué arriba, no sabía que podía llegar tan arriba, he perdido todos los corazones. En plan, sí te has encontrado, he tardado un poquito, pero te has encontrado. Que conste, los he encontrado tarde. Jolines, tío. Venga, este hombre aquí.
A ver si por culpa de eso voy a hacer el canelo tan grande. Que son 5, en verdad, o son 4. No pasa nada, les cobro. Les cobro. Necesito llegar a 3 estrellas, por favor. Por los dioses, lo necesito. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Metemos este por aquí, dorado. Este no es tan dorado, así que señora, dése prisa. Que no creo que me baje el corazón de este, que si no ya sí que la liamos, pero bien. Aquí, vale, me baja el corazón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La regalan bien, me odian. ¡Y! ¡No! ¡Tío! ¡Por los pelos! ¡Buah, buah! Me he quedado ahí por los pelos, chaval. ¡No, tío! Lo había conseguido, me ha faltado nada. 7 puntitos de nada. Venga, señor, ya está todo. Que te hemos helado, pero bien, ya está. Ha estado todo mi turno, ¿qué te parece? Pero ha estado todo muy bien. Ah, no, que le he puesto el contraste y ahora tengo que hacer la resonancia magnética. Pues venga. Mira, la niña, quítate de ahí. No voy a ser que te empiece a irradiar, ¿sabes? Gratis. A ti y a todos de esta sala. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa? ¡Uy! ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? A ver. ¡Venga ya! ¡Esto no puede ser! ¿Qué tiene, eh? ¿Qué tiene? ¿Qué? No nos preocupes. ¡Eh! No, o sea que... Bueno, nivel de Emily, vale, vamos a intentar buscar parejas, vale. Voy a sentar a chicos con chicas, esta mujer quiere perrito caliente. ¡Uy, mira! ¡Cofres! ¡Me he muerto demasiado! ¡Ay, mira, justo quiero un cofre! Yo te lo doy, toma. Tenemos aquí y tenemos cofre, toma, yo te doy un cofre, vale, eso va así. Vale, es que no sabía, no lo había visto yo esto antes, la verdad. Eso es lo que pasa, ¿sabes? Con esto, que no ves las cosas antes y no sabes cómo van. Y te sorprende todo, y fatal todo de la vida. Esto por aquí, vamos a ver este hombre que quiere bandeja. Todo mujeres, así no hay quien busque novia. Bueno, este, si se queda aquí, va a estar aquí una magdalena. Venga, usted para acá. Ven, bandeja. Ay, mira, voy a sentarla aquí, por si luego la chiquita esta se quiere sentar. Este, agua, agua por aquí. Bandeja. Ese hombre quiere rosquilla. Venga, rosquilla. Patatas, Fanta. Bien, bien, o sea, ojo. Voy a tu pistón. Hola, Ruth. Voy a tu pistón. Me siento, vale, esa la quiere con lechuga, tomate y de todo. Todo para ti. De todo para ti. Y voy a cobrar a estos que ya están. Este ya está, cobrados. Voy a poner aquí, voy a poner a Emilia aquí. Por si acaso viene Connor. A ver si quiere algo. Vale, quiere un crepe de estos, una magdalena, un muffin. ¡Mira, Connor! Venga, Connor, siéntate con Emily. Qué maligna que soy, chaval. Esta mujer quiere Ruth. Y Connor, como siempre, quiere un café. Connor es de ideas fijas, ¿eh? ¿A dónde puedo sentar a esta muchacha? Vamos para allá. No pierdas corazón, Connor, que me acabas de pedir... Tío, me acabas de pedir. Ah, ¿que quiere bandeja? Yo pensé, no sé por qué pensé que quería. Archienemigas. Archienemigas. Vale, té por aquí. Tarta por aquí. Bandeja por aquí. Ese hombre sigue tomando su café, me parece bien. O sea, que venga para acá. Esta mujer quiere un cofre. Voy a poner otro por aquí. Tiki tiki. Sin lechuga por aquí. Madre mía, qué follón que llevo. Dios mío, voy como a tope. Voy a tope. Voy a tope y no sé qué hago. Estoy como perdida. También voy a cobrar a este combo. Café. Este hombre que. El café tarda mucho. Tarda demasiado para mi gusto. Y más si me lo piden en la mesa. Mal asunto. Señora, va a hacer usted una amiga hoy. Esta, no, pues no. Se ha querido ir, lo siento. Yo pensaba que iban a hacer amigas. Pues mira, vas a buscar un novio. Un novio para ti. Y a ti, toma, esto para ti. Y fideos de esos aquí. Tío, es que me lío. Porque no me acuerdo bien dónde están las cosas. De una vez para otra, tío. De una vez para otra. Vamos a ver. Me queda, este hombre quiere aquí un perrito caliente. Así que este quiere de esto. ¡Ruth ha vuelto! ¡Ruth, has desayunado ya una vez! ¿Qué quieres ahora? ¡Otro entero encima! ¡Jolín, macho! Esta mujer, no sé, calma, o sea, pero se lo lleva, es para llevar. Y este quiere un café para llevar también. Venga, vamos a ver. Café para llevar, para ti. Vamos a cobrar a estos. Y esta la bandeja, este se quiere una silla. O sea, que ese se lleva un café para llevar. Una latita para ti y esto para ti. Vale, vale, estamos situados. Estoy situada, estoy bastante situada. ¿Lo conseguiré o no lo conseguiré? No lo sé, yo qué sé, no tengo ni idea, tío. Vamos allá, tenemos todos corazones buenos. Silla para este, espérate, no te termines el postre. Que voy contigo. Vale, quiere una de estas. Vale, mujer a la bandeja. Tenemos dos gofres, así que muy bien. Galletita de chocolate para usted, señora. Y solo quiere eso, son 5, cobramos. Jenny, como venga Connor, te sientas con Connor, ¿eh? El próximo que venga de la serie iba contigo. Tú unos fideos, toma los fideos. Y está viendo el reloj, mira Connor. Connor está que se lía. Connor no sabe con quién quiere estar, que si con Jenny, que si con Allison. No sabemos con quién estar, ¿eh? Connor pillín. Me pides un café, tío, para que siempre llegue tarde. ¡Y me quede el corazón! ¡Uy!
¡Que no me da la gana, Connor! ¡Que no me ponga difícil, hombre! Ya, está bien. Este quiere un té, quiere uno de estos, y un café, y cogemos este para este, cogemos el café para Jenny, y a la mujer aquí y aquí. Y así que me voy a sentar. Venga, Connor, que estoy contigo. ¡Ay, Connor se ha levantado! Lo siento, Jenny, he hecho lo que he podido. ¡He hecho lo que he podido, venga! En amigas del amor de Connor. Entre vosotras, o lo guisáis o lo coméis. Hola, yo quiero que una magdalena. Una magdalena, vamos a venir para acá. Y, esto, esto y esto, vale. Estoy situada, estoy muy bien situada. Cobramos a estos, ¿vale? Jenny está en dorado, así que también puede esperar un poquito. Así que perfecto, voy a reponer un poquito las patatuelas. Que quiere patatuelas de estas y queremos uno de estos. Y esta mujer, jolines, macho. ¿Cómo pides, Alison? Que ya te he llenado como 10 veces. Vale, estoy aquí una botellita de agua. Y esta mujer se quiere sentar por aquí. Creo que me resulta incluso, yo qué sé, al final no sé si es que me habitúo rápido o qué, pero no sé si me gusta ahora más. O sea, me parece más fácil la cafetería que el hospital. No lo sé, no lo sé. Yo no tengo ni idea. La verdad que no tengo ni idea. A ver, estoy por aquí y este hombre quiere un cofre. Os voy a cobrar a todos a la vez. Señora, ¿usted termina ya también o qué? Me va a pedir algo más. Aquí. Os voy a cobrar a todos a la vez. Quieren una galletita de estas. Vale, ya estamos. Caja. Pasen, pasen por la caja, pasen por la caja, pasen por la caja, pasen por la caja. ¡Oe! Tres estrellas ahí. ¡Sí, señor! ¡Que me encantan las estrellas! Vamos a ver qué ha encontrado. ¿El que no puede ser? ¿Está mi papá bien? Venga, Alison, si es una broma, no tiene gracia, ¿vale? No te preocupes, Lisa, tiene que ser un error mecánico. Ocurre a menudo, con hacer una nueva resonancia queda solucionado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Dónde está el hombre de las violetas? ¿Podría venir? No, no puede. Ojalá, ojalá pudiera venir. Por suerte para ti, yo tengo aquí algunas violetas. Toma, violeta, anda, niña. Y no preguntes por yo más, ¿vale? ¿Tengo que volver a hacérselo? Dice, no cojas el mismo producto dos veces seguidas. Vale, pues me tengo que acordar cuál es el último producto que cogemos, ¿vale? O sea, este, por ejemplo, quiere gel, se lo damos y este quiere que le veamos. Así que ahí, atendemos, atendemos. Esta mujer quiere venirse para acá y este hombre se quiere venir para acá. ¿Y qué queremos? ¿Este hombre qué quiere? Vale, esto, 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 esto. Yo no sé si va a contar. No sé cuál es el último que cuenta, no tengo ni idea. Así que más me vale. ¡Oliver! ¡Hola! ¡Uy, un super corazón! Era como muy grande, ¿no? A ver, aquí... ¿Cuenta? No sé, no sé cómo cuenta. No sé si es por el último entregado. El último que he cogido es gel. Gel azul. Voy a cobrar a estos porque se me viene del corazón. Vale, como me pidas gel morado, de este no te lo voy a poner. Lo siento, tienes que esperar. Por favor, señora, pídame usted algo porque si no voy a perder corazones. Con estas cosas sabes que no llegas a las estrellas, ¿sabes? Es que no, no puedo atenderle. ¿Ves? Va a perder otro corazón... Porque no puedo atenderle a la señora. Va a perder otro corazón porque no puedo atender a la señora. Tío, ahora sí, ahora sí. Ya voy, va, ya voy, señora. Ahí voy. Primero a esta y luego a esta. Jolín, macho, de verdad. Me ponéis aquí la zancadilla. Entonces el último que he cogido ha sido otra vez el morado, ¿no? Vale, ahora el último que he cogido la radiografía. Último que he cogido. Me pone la zancadilla, ¿eh? Para que no pueda, que no pueda. Ahí está. Lo he hecho como entre todos los corazones. Me parece bien, me parece bien. Pero he perdido un montón. O sea, es que así no voy a llegar a 6 estrellas ni de broma. Nada, nada, eso es lo que os digo que a veces pasa, ¿vale? Que lo último que he cogido que ha sido gel, no, vale. Vale, pues vale, lo último que hemos cogido es gel. Es que eso es lo que pasa, que luego no llegas a todas las estrellas ni aunque quieras. Que se me están yendo los corazones. Qué desastre más grande. De verdad. Nah, esa ya sé que me voy a tener que pasar después otra vez, ¿sabes? Es que ya lo sé, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Si veis que me bajan los corazones, traidores, no dejaré que me ganéis. No dejaré que me ganéis. No me rendiré. Vale, ahí tenemos. Sí, está la aquí. El último que he cogido ha sido gel rosa. Vale. El último que he cogido es este, ¿vale? Contraste rosa de este. Vamos a ver el ultrasonido. Ahí. ¿Dónde está? ¡Tío! ¡He perdido todo! ¡No lo he encontrado! ¡Lo siento, señora! Lo siento, voy a cobrarles, anda. Vale, el último que he cogido ha sido gel rosa. Naranja, vale. Gracias, gracias. Menos mal. No sé por qué a veces suena como un pérdida de corazones cuando no está perdiendo nada de corazones y cuando pierde corazones no suena nada. No sé, no sé qué quieren de mí. Vale, el último que hemos cogido, gel naranja, que no se me olvide, gel naranja. Y este niño que quiere, gel normal. Toma. Bueno, contraste naranja. Ahí. ¡Rápido, niño!
Vamos para acá, lo último que he cogido ha sido gel. Así que, niño, vamos a ponerte el rayo. Y aquí, aquí, aquí. Vale. Y el niño se quiere venir para acá. Entonces, a ver qué me pide. Naranja, no hay problema porque el último que he cogido ha sido el gel normal. Y esta se quiere venir aquí y como me pide la naranja, no te puedo atender. Vale, muy bien, rotulador. Lo último que cogemos, rotulador. Para acá y a la camilla. Bien, bien, bien. Vamos bien, ¿vale? Tres aquí dorados, así que sin problema. Vamos a atender a esta muchacha. Y ahí, y ahí. Vale, he perdido un corazón. Me sorprende. Rotulador rojo no, ¿eh? Vale, nada. Rotulador rojo no, ¿eh? No me pidáis eso porque me cabreo. Voy a cobrar todos estos. Y este se viene para acá, vale, me ha pedido algo de esto. Así que también estamos a salvo, no me ha pedido nada. Así que rotulador rojo. Rotulador rojo todavía está en peligro. Como lo pide alguien, mataré. Mataré a quien sea necesario aquí. Vale, seguimos, seguimos. Rotulador rojo, no, no puedo. Me habéis hecho la trampa, traidores. No, no puedo. Me habéis hecho la trampa, traidores. Tío, tío, que se le va el corazón, que se le va el corazón. Pídeme algo, amigo. ¿Qué quieres? No, ¿en serio? Voy a cogerlo, voy a fallar encima. Míralo, ¿ves? Es que, ¿qué quieres? ¿Que se vaya el abuelo o qué? Te odio, tío. O sea, ¿qué? ¿Que no puedo coger rotulador? ¿Que no puedo coger rotulador? Ahora me da exactamente igual. O sea, ¿qué querían de mí? O sea, milagritos, ¿qué? ¿Qué quieren de mí? Va, paso, ya. Estoy nerviosa, tengo ganas. Ahí. Ahí. Vale, vale, tenemos, tenemos. Ahora tenemos que hacer otra vez. Este por aquí. Otra pierna. Ahí está, se lo hemos pillado bien. Vale, esta sí que ir para acá. Gel para acá, venga para acá. Vale, tío, pierdo corazones ahora como al vivir, o sea, no. Me ponéis retos imposibles. Me estoy cabreando. Me estoy cabreando. Todo el cerebro topa a ti. Vamos a ver, aquí cobramos a esta gente antes de que pierdan todos los corazones habidos y por haber. Porque es que encima, si me dijiste es que me he pasado esto para tener 3 estrellas y no he cumplido el reto, pues te digo, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Por lo menos, yo qué sé, tengo las 3 estrellas o por lo menos tengo el reto. Pero es que no tengo ninguna porque están locos en este juego. ¡Están locos en este juego! No, tío. Vale, vamos a ver. Por aquí... ¡Ay! Vale, porque yo estoy un poco empanadilla. A ver. Los tenía los 3 ahí pegados. Me parto, tío. ¿Y tan pequeñito con coágulos? No lo sé. No lo sé por qué. Tan chiquitito. ¡Que se me va el corazón! Se me va el corazón. Almohadilla y rotulador. Almohadilla y rotulador. Esto sí que puedo. Ahí y ahí. Ahora me dirá esta. ¿Quiero qué? ¿Qué quieres tú? Nada, que te vea. Es que son unos tramposos. ¡Son unos tramposos! Estoy mosqueada. Estoy mosqueada. Vale, tenemos ahí. Sí que tenemos ahí. Y ya me faltará algún cliente, ¿no? Uno, uno o dos. No voy a llegar ni a las 3 estrellas ni al reto. Es que han jugado con mi mente, han jugado con mi cerebro. Vale, esta tía... ¿Qué? Es que mira, los dos últimos. O sea, no puedes conseguir el reto. Es imposible. Es imposible. Es imposible. ¡Tío! ¡Casi llego a 3 estrellas! Ni estrellas ni nada. Bueno, no importa. Seguiremos. Ya me lo pasaré. Es que, tío, no, si me haces que los dos últimos pidan radiografías, estoy fallando el reto, sí o sí o sí, ¿sabes? Niña, vamos a ver, ¿qué ha pasado? Repetimos tag, a ver qué sale. No te preocupes, no te preocupes, niña, no sé cómo se llama, ¿cómo se llamaba niña? No me acuerdo. A ver, le metemos en el tag, le metemos ahí, a ver, y qué nos da. Por favor, dime que el resultado está bien, ¿eh? No me des una preocupación, Alison, que... ¿Qué? ¿Ahora sí está sonriente? ¿Qué pasa? Ha sido un día largo, deberíais iros a casa. Vale, pero dime el resultado antes. Ya te daremos los resultados mañana. ¿No? ¿Tú crees que así yo puedo dormir? ¿En serio crees que así me puedo dormir? Venga, a ver qué cara pone. No lo entiendo. Eso es que es malo. Tío, eso es que es malo. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí todos los médicos. Tiene que ser cosa de la máquina. ¿Qué pasa? Según los resultados, todos sus órganos están dañados. ¡Oh! Es más, directamente arrojan que está muerto Chance. ¿Es un zombie? Tiene que tratarse de un error. ¡Es un zombie! ¿Qué estáis mirando a todos? Robin, ¿qué bien que apareces? Necesitamos tu opinión sobre esto. Vamos a ver. Señora, díganos que es un zombie. Esto no es ningún error. Esto es algo muy serio. ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Vale, vamos a comprar cosas que me habéis dicho. Entonces,
Entonces, una de las cosas más votadas que me habéis pedido es la cosita esta de aquí de dos. Así que vamos a comprar el de dos, que es una máquina de agua maravillosa. Justo lo que necesitaba, un buen vaso de agua fría. Vale, genial, pues nada, ya tenemos el agua fría. Y vamos a abrir también el paquete este de tres, ¿vale? Abrimos, que también es otro que me habéis pedido un montón. Esas flores huelen que dan gusto, son bastante bonitas. Ah, son estas. ¡Ay, qué bonito! Ah, pues queda muy mono esto. Así que chicos, lo vamos a dejar por aquí por hoy. Espero que me veáis en los comentarios. ¿Qué opináis? O sea, ¿qué está pasando con el hombre este? Yo apuesto por zombie, ¿vale? Que todos los estén dañados y que indiquen incluso que está muerto. Apuesto por zombie. Y también decidme en los comentarios si preferís a Connor o a Daniel, que aquí Allison está hecha un lío de amores. Así que chicos, os mando un besazo enorme. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, un dedito arriba si ha sido así, que eso me indica que os gusta mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si buenos. Os...